Desde el centro de vuelos que está ubicado en la comuna de Colina, región metropolitana, damos comienzo a este nuevo capítulo. En esta oportunidad vamos a conocer en forma in situ lo que es la práctica del parapente, un deporte de mucha paciencia, de mucha adrenalina. Hay mucha gente en este lugar y vamos a ver si tenemos la oportunidad, de acuerdo a las condiciones del viento, nos permitan hacer un vuelo. Veamos de qué se trata. El parapente es un deporte nacido a fines del siglo XX por la inventiva de montañeros que querían bajar volando mediante un paracaídas desde las cimas que habían ascendido. El ala y a veces todo el equipo se llama así con el mismo nombre, parapente. La definición técnica sería algo así: aeronave ultraligera, pendular, flexible y con textura textil. Ultraligero, por ser más liviano que el viento, por lo cual puede planear y volar sin motor, porque el piloto vuela sentado debajo y alejado del ala como un péndulo que es flexible. En nuestra zona también se practica este deporte que es de mucha paciencia. Uno de sus referentes es Parapente Aconcagua, que lidera el instructor Boris Ahumada. Hace más de 5 años atrás nosotros, Carolina y yo, mi señora, regalamos un vuelo parapente. Decidimos, oye, ¿qué hacemos? Ya no nos queda más que regalarnos cosas, regalémonos experiencias, y nos regalamos esta experiencia de volar. Y personalmente para mí, cuando hice este primer vuelo, el vuelo 1, que fue aquí en Colina, fue una cuestión espiritual, absoluta. Despegué, una vez que tú despegas los pies del suelo, te cambia la perspectiva, no solo del punto de vista, sino que desde el punto espiritual, del punto emocional, del punto de que dejas de ser un número y pasas a ser, conectarte con la naturaleza, de ver los pájaros volando al lado tuyo, que eso es maravilloso. Y esa experiencia me dijo, oye, yo quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida. Y saqué la cuenta y me salía caro venir a volar pagado todas las veces, así que hice el curso. Hice el curso y empecé a volar, a volar, a volar, a volar, a volar, hasta que llegó un día en que dije yo quiero que las demás personas vivan la misma experiencia que viví yo. Quiero que esto sea, que el resto de las personas conozca esta belleza, lo que significa estar en el aire, de tener este cambio espiritual, de tener esta conexión con la naturaleza que te da el parapente. Y por eso decidí tratar de empezar a hacer esto y de entregar esta oportunidad a la gente de que pudieran compartir esta experiencia. Por eso cuando hago vuelo siempre hago esto, o sea, conversar contigo, hablarte de la experiencia y que conocerte un poco más y que tu experiencia sea al máximo mejor posible para ti. Que sea adrenalina si quieres adrenalina, que sea espiritual si quieres espiritual, que sea un vuelo tranquilo, vas a tener un vuelo tranquilo, y si quieres tener un vuelo de adrenalina, tenemos un vuelo de adrenalina, y si quieres conectarte con la naturaleza, yo me quedo callado y tú. Es un deporte de paciencia. A veces tú estás, como hoy, 2-3 horas esperando poder salir, poder despegar. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones de viento y hay que tener la tranquilidad y la paciencia de poder decir, oye, todavía no, hoy ya llegará el momento de poder despegar. Hay una premisa que nosotros siempre utilizamos en parapente, que es, despegar es opcional. Aterrizar es obligatorio, pero despegar es opcional. Y siempre tienes que tener la posibilidad de poder medir y verificar y controlar el momento en que vas a despegar. Porque siempre tienes la opción de no hacerlo. Siempre tienes la posibilidad de decir, todavía no vamos a volar. Hace 10 minutos atrás, 4 clientes se fueron porque les dije, ¿sabe qué, chiquillo? No están las condiciones para volar hoy día y no, ustedes no pueden seguir esperando, así que mejor lo dejamos por otro día. Es paciencia, hay que tener tranquilidad. A veces estás volando y quieres ganar altura y el reporte de altura te dice que estás ganando 10 centímetros por cada vuelta que te das y quieres ganar 50 metros. Imagínate el rato que estás dando girando. Es paciencia, de la tranquilidad, de estar ahí, sabiendo de que vas a estar girando, ganando altura, tranquilo, hasta que llegas a la altura que quieres seguir y de ahí te vas a otro lado. Vamos a
explicar un poco, a mostrar un poco lo que es el parapente, de qué se compone y eso. Primero que todo, tenemos el parapente en sí, que es tela. Y tenemos que entender primero cómo funciona. El parapente funciona haciendo resistencia a la gravedad, haciendo que el peso del piloto sea el motor del parapente, ya que transforma la resistencia en un planeo. ¿Ya? Hay que entenderlo como el ala de un avión, en la cual tiene flaps, y estos lo que hacen es modificar el borde de fuga del ala. Esto pasa lo mismo, nosotros para poder cambiar la dirección tenemos comandos con los cuales cambiamos la dirección del parapente. Ahora vamos a hacer lo que se llama presión de inflado. Esto es un proceso que se realiza como clase, porque es lo primero que tenemos que aprender, que es despegar. Acá podemos aprender todo lo que se puede hacer en el aire, podemos aprender todas las maniobras y más bien podemos aprender prácticamente a volar acá practicando en el piso. El parapente consta de líneas también, y que también son llamadas suspentes correctamente, y de bandas, las cuales todas van hacia un lugar específico de la vela. Tenemos las bandas A, que son las de aceleración, las bandas B, que son las de base, que son las que nos sostienen en el parapente, y las bandas C, que son de comando. Y eso es como lo más importante y lo más básico. Parapente Aconcagua nació como una necesidad de mostrarle a la gente la belleza del parapente. Nosotros somos de San Felipe, de Aconcagua en realidad. Venimos a volar a Colina porque es un lugar que tiene muchas condiciones para volar. ¿Queremos empezar a hacer vuelos en Aconcagua? Sí, queremos, hemos hecho algo por ahí, pero necesitamos hacerlo crecer todavía. Estamos creciendo, estamos avanzando. ¿El litoral es una buena plaza? El litoral es un lugar precioso para volar. Yo tengo mis aprensiones con respecto del vuelo de costa. ¿Por qué? Es un lugar tranquilo, es un lugar apacible, demasiado tranquilo, diría yo. A veces me gusta un poquito más de emoción. Este lugar es rico porque te da mucha altura, te da la posibilidad de hacer maniobras. En la costa tú puedes volar tranquilo. Si quieres tener un vuelo tranquilo, vamos a la costa. El paisaje es precioso, el aire es tranquilo, puedes terminar de volar, te vas a la playa y lo vas a ir excelente. Pero si quieres tener algo más espiritual y volar realmente alto, tienes que venir acá. ¿Condición física especial? Poder caminar, poder correr, no pesar más de 130 kilos y no pesar menos de 35 kilos. Esa es la única premisa que tengo yo. Yo tengo dos prohibiciones: los de más y de menos peso y las mujeres embarazadas, por la posibilidad de que llegue a pasar algo. Solamente eso. El resto de las personas, todas pueden volar. Cualquiera puede volar. Estamos listos, preparados para con casco, con todo, para hacer el lanzamiento, que lo vamos a hacer acá desde la cima de la comuna de Colina, para vivir esta nueva experiencia deportiva, que es lanzarse en parapente, que le vamos a ir contando en el transcurso del camino, de lo que se trata con estos amigos del centro de vuelo que está ubicado acá en la región metropolitana, reiteramos, en la comuna de Colina. Así que vamos a tener toda la suerte del mundo, poder disfrutar de este vuelo, de pasarlo bien, que es la idea de tener un deporte aventura, algo extremo también, para poderlo disfrutar como se corresponde. Así que la invitación, si ustedes se animan, contactarse con Parapente Aconcagua para disfrutar de esta linda experiencia. Vamos a ver cómo nos resulta. Bueno, ya estamos volando por los cielos de la comuna de Colina con esta nueva aventura, que es el parapente. Realmente extraordinario vivir esta sensación, que es única. Les recomendamos a ustedes que también lo puedan hacer. Realmente espectacular. ¿Cómo vamos, Boris? Excelente, compadre. Estamos ganando altura, estamos tratando de mantenernos flotando lo más posible. Y un rato más vamos a hacer algunas cositas entretenidas, ¿te parece? Perfecto.
Buena sensación, muy rica, se las recomiendo. Suavecito, esto lo hicimos suavecito, bien suavecito. Se sintió suavecito. Técnicas de parapente. A ver, en el parapente lo que más cuesta es pasar horas y horas y horas y horas y días trabajando en el suelo. Todo lo que tú ganas para poder aprender a volar bien en el aire, lo tienes que practicar aquí en el suelo. Y son horas y horas de paciencia y trabajo, y estar al sol y la tierra, y comiéndote pelones y todo, trabajando técnicas de inflado. Luego vamos a ver técnicas de inflado y ahí vamos a ver un par de cosas que son entretenidas y que te van a hacer entender un poquito más por qué tanto hay que trabajar el suelo, porque después cuando uno está en el cielo volando, no quiere tener problemas. Todo eso se practica acá. Perfecto, ahora cuéntame un poco, hay técnicas muy especiales que se utilizan cuando ya estás volando en el aire, para poder dirigir el... Sí, mira, el parapente es un planeador ultra liviano, flexible, que es uno de los más livianos que existe en el mundo. Tiene dos bandas que están conectadas a la silla y tiene dos comandos, izquierdo y derecho. Y con eso tú haces todo. Dos para abajo, freno. Izquierda, derecha. Eso es todo el control que tienes sobre la vela. Además, tienes control con el cuerpo, izquierdo y derecho, adelante, atrás, y eso es todo lo que necesitas para poder volar. El resto lo tienes que utilizar con técnica, con experiencia y con todo el trabajo inflado que haces acá. Esa es toda la técnica. Ahora hay técnicas para poder perder altura, técnicas para ganar altura, técnicas para poder girar, técnicas para maniobras, pero todo eso se aprende inflando acá abajo. Estamos grabando a dos cámaras. Este deporte es tan inseguro como tú quieres que sea. Si tú vuelas con una persona que sabe lo que está haciendo, va a tener un vuelo tranquilo, va a tener un vuelo que te va a dar seguridad, va a tener un vuelo en donde tú vas a pasarla bien. Si vas a un lugar donde te sacan a volar con condiciones climáticas extremas y no le importa nada, la vas a pasar mal y vas a pasar susto. Yo lo que le puedo decir a la gente es que este es un deporte extremo, es un deporte de adrenalina, pero también es un deporte de mucha paciencia. Pero también es un deporte en donde, si hacemos las cosas bien, vamos a tener seguridad, vamos a tener tranquilidad, y que se atrevan. Lo peor que les puede pasar es que no les guste. Bueno, y con la adrenalina al 100%, ya hemos aterrizado y comenzamos a cerrar este capítulo con nuestro amigo Boris. Estuvimos casi 25 minutos sobre los cielos de la comuna de Colina. Una linda experiencia que ustedes también tienen que vivirla. Gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana.